El próximo 29 de mayo son las elecciones en Colombia, es la primera vuelta electoral. Eh, en un marco de violencia que ya es histórica en Colombia, ya son 60 años de conflicto. Para charlar un poco sobre el tema, estamos con Humberto Correa Gómez, él es eh, vicepresidente de Utradec, que es el gremio de los trabajadores estatales de Colombia, y es secretario de Derechos Humanos de la CGT. Hola Humberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Humberto está refugiado en Buenos Aires. Contanos brevemente por qué estás aquí viviendo en Buenos Aires, refugiado escapando de la violencia de tu país. Sí, yo estoy en Buenos Aires, llevo ya 13 meses en Buenos Aires, eh, porque yo fui perfilado por el ejército colombiano y mi familia y tuvimos que venir a Buenos Aires para salvaguardar nuestras vidas. Humberto. Eh, Estamos en este momento en un escenario electoral enrarecido porque la semana pasada se declaró un paro armado eh, de, la, de parte de, las, de los gaitanistas del Clan del Golfo. Queremos saber un poco, entender el conflicto colombiano y, y ver quiénes son los actores que están en juego. ¿no? Por un lado están los paramilitares, por otro lado el Estado, manejado por el uribismo aún. Eh, están las disidencias de las guerrillas. Eh, si, si podías contarnos un poco cuáles son los actores que están en juego en, estos, en este conflicto. Sí, esos son los eh, actores en, en conflicto en Colombia, pues es la, la ultraderecha con los paramilitares y las autodefensas que son lo mismo. Eh, esos son los ejércitos del narcotráfico, protectores de la clase política dominante en Colombia, eh, indudablemente, y, y el actual gobierno. Eh, las disidencias de, de las FARC en una menor escala y, y, bueno, y, y, y la delincuencia común, que muchos de ellos también actúan de la mano de, de grupos paramilitares para hacerles el mandado y asesinar líderes eh, sindicales, eh, líderes sociales y políticos, indudablemente, que no lo hacen directamente la estructura, sino que le pagan a la delincuencia común para que, para que actúe. Y, y, y en ese marco estamos, sí, el, la semana pasada se dio un paro en Colombia, un paro armado eh, por el Clan del Golfo, una estructura paramilitar eh, que su líder fue, fue extraditado a los Estados Unidos para que no alcanzara a contar todas las relaciones que tenía la clase política y el gobierno fundamentalmente y los militares. Eh, con esta estructura, porque hay muchos militares, fundamentalmente militares y políticos de la ultraderecha, que están siendo financiados y tienen negocios con, con el clan del Golfo, y lo extradictaron, y, y ahí estuvo el paro armado. Com un momentito, ¿qué es un paro armado? Para nosotros es medio raro esto de un paro armado, ¿qué, qué implicaría? Eh, el, el paro armado es que dan la orden de parar en determinadas regiones del país y lo hacen a, a, a sangre y juego. Eh, 80 vehículos alcanzaron a incinerar, hubo 10 muertos eh, durante este acontecimiento, la parálisis total del, del Estado, no se vio el ejército, no se vio el ejército enfrentando a los terroristas de la ultraderecha, eh, muy raro que no se haya visto porque... Eh, el ejército sí fue muy eficiente cuando tuvo que actuar en las calles de las ciudades colombianas en el paro pasado o para reprimir a la población, pero ahora no se vio. Bl esa es la incógnita que tenemos. ¿Y por qué el ejército no actuó contra el clan del Golfo? Es el, eh, el maridaje que tienen el ejército colombiano y la clase política con estos terroristas y quieren atemorizar la población precisamente para que no salga a votar en las elecciones del 29 de mayo, cuando el candidato de, de la izquierda, de la izquierda democrática, eh, Gustavo Petro, un líder que lleva 30 años luchando en Colombia y denunciando las atrocidades de lo que ha ocurrido, fue quien denunció inicialmente y sacó a la luz pública el paramilitarismo como estaba incrustado en el Estado. Y, y, y un sinnúmero de, de denuncias que ha llevado por lo menos a 80 eh, dirigentes de ultraderecha a las cárceles en Colombia. Total no se la perdonan, eh, y, y, y al darse un gobierno de transición de la izquierda, pues obviamente que muchos de estos males que padece el país como corrupción, eh, como persecución a, a la oposición política, pues van a a tener sus investigaciones, cambiarán los entes de control, tendrán que hacer una profunda reforma también a, a, al, al ejército y a la policía que están de la mano de estas estructuras criminales y ese es precisamente el temor que tienen y por eso le siembran pánico a la gente, pero, la, pero esto no tiene reversa, nosotros esperamos triunfar el 29 de mayo con nuestro candidato. Según las Estado encuestas, Perú. Petro estaría en un 40% de las... De, las, eh, de los votos, digamos, y un 20%, el candidato de Duque. ¿Cómo ves ese escenario de la primera vuelta? Eh, Por otro lado, se dice que si no gana en primera vuelta va a ser muy difícil que lleguen a la presidencia, ¿no? Eh, a no ser que se dé un fraude, pero, pero, Colón, pero las encuestas que revelan que es un... Un medio RCN que las publica en el día de ayer, precisamente, da a Petro con un 40%. No estaban mostrando encuestas en Colombia porque Petro estaba entre el 40% y mucho más. Y como no les sumaba las cuentas a la derecha para su menguado candidato, entonces no las estaban publicando. Pero esta es una encuesta, sí, es más o menos. Nosotros realmente creemos que eso está por arriba porque hay encuestas que dan a Petro con el 52%. En la primera vuelta. Y, pero esta es una encuesta importante de todas formas porque dobla a, a, eh, a, al, al candidato de, del gobierno y entre los tres candidatos que puntean, eh, entre los otros tres candidatos eh, en la contienda electoral, entre todos suman lo que suma Gustavo Petro. Así es que nosotros, Colombia está en una época y en un chance importantísimo de, de dar un, un cambio profundo a lo social decíamos que este escenario enrarecido por el paro armado eh, no logra parar la empuje que, que desató el paro nacional no esta afluencia hacia un hacia el voto por Petro tiene que nace en el paro nacional ¿no? en el paro nacional precisamente aunque Petro ya venía desde hace mucho tiempo disparado en las encuestas, es un líder que lleva 30 años haciendo política en Colombia, en las pasadas elecciones eh, llegó a 8.200.000 votos, eh, pero nosotros creemos que, que Gustavo Petro eh, precisamente se ha fortalecido, se ha fortalecido muchísimo más eh, después del paro por toda la represión que se dio en Colombia, pero el Estado que tiene capturado absolutamente todos la, los estamentos de fiscalización, como es la fiscalía, la procuraduría, la defensoría del pueblo, etcétera, eh, actúa como una herramienta política para callar la oposición. Es una herramienta política que tiene el establecimiento colombiano para callar la oposición y suspender. Ayer fue suspendido el alcalde de Medellín y el alcalde de, de Ibagué, dos ciudades importantísimas en Colombia, porque tenían una tendencia hacia el candidato Gustavo Petro. Pero el presidente de la República y el comandante general del ejército están en plena campaña abierta hacia el candidato eh, hacia el candidato del gobierno. Y la Procuraduría no ha intervenido. Es una violación flagrante de las leyes colombianas, pero también de, de una resolución de, de la Comisión Interamericana de, de Derechos Humanos, donde, donde dijo que en el caso Petro, cuando lo han destituido, que un funcionario no podía destituir a un, a, 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 a un líder elegido popularmente. Así es que están violando absolutamente todo y en el desespero están atropellando. Eh, cuando lo, no lo hacen físicamente, tratan hacer, de hacerlo con estos medios de, de que tienen, como la fiscalía, la procuraduría, etc. Me contabas antes que la persecución política, los asesinatos de líderes sindicales y sociales, es una herramienta de los paramilitares y del Estado y la clase gobernante. Me citabas cifras y que incluso tú trabajaste en el tema podrías contarnos un poco eso esa situación eh, el movimiento sindical del de, año pasado presentó a la comisión de la verdad eh, los casos de violencia contra el movimiento sindical las tres principales centrales colombianas y FECODE presentamos esos informes a la, a la comisión de la verdad y a este año hace 20 días Presentamos a la JEP, Justicia Especial para la Paz, los mismos casos, pero que ya tendrían implicación jurídica, señalando y mostrando con investigaciones quiénes eran los determinadores de los asesinatos de líderes sindicales, de hostigamiento, etc. Sí, 16.500, 800 casos más o menos presentamos, entre ellos más de 4.200 asesinatos de líderes sindicales, desapariciones, eh, actos de terrorismo. Eh, violaciones eh, exilios etcétera todo esto está documentado y muestra la, la violencia que ha generado en colombia el, el mismo estado de la mano de paramilitares contra el movimiento sindical como una herramienta para han utilizado la violencia como una herramienta para callar y, y, y parar la, el crecimiento del Los movimiento sindical o el ejército, o los paramilitares, o, o no está esclarecido. Eh, eh, hay de ejército, hay de paramilitares. También se dieron algunos casos por las guerrillas hace algún tiempo, eh, pero fundamentalmente es la violencia la ejercen los paramilitares eh, y el Estado. Uh -huh. Volvamos a las elecciones. ¿Qué posibilidades de, de gobernabilidad tiene Petro con este escenario que contamos de violencia, de un Estado cooptado por el por delito y por, una, por los clanes empresarios? Eh, bien, Petro, eh, el pacto histórico tuvo una votación muy grande el pasado 13 de marzo. Primer vez la izquierda saca una votación tan alta, 25 senadores. 32 representantes a la Cámara, que son diputados nacionales, como dirían en Argentina, diputado, pero diputados nacionales, eh, más las alianzas que ha hecho, le puede dar gobernabilidad a Petro. Pero, pero Petro y el pacto histórico, donde están los movimientos sociales, sindicales, de intelectuales, de la izquierda, de tanta gente que busca un cambio en Colombia. Te tenemos una gran ventaja y es que nosotros tenemos la calle ganada. Y la calle también tiene que dar gobernabilidad como la da en el mundo entero, nos la tiene que dar a nosotros también en Colombia. Nosotros tenemos una fortaleza inmensa que es tener la calle. Y ese va a ser el respaldo a Petro. Movilizaciones en las calles para respaldar el programa de gobierno y de los cambios profundos que necesita la desigual... Eh, Sociedad colombiana, la tercera más inequitativa del mundo y la segunda en América después de Haití. Una vergüenza completa lo que han logrado construir estas derechas en 200 años de, de democracia. Acompañando a Petro está Francia Márquez, como lo, todo lo contrario a esta derecha, ¿no? una mujer negra eh, que viene del, de lo más pobre de Colombia. No sé si puedes contarnos brevemente quién es Francia y por otro lado me gusta mucho el eslogan que usan de vivir sabroso. Ah, de vivir Que es vivir sabroso. <laughs> Francia Márquez es una líder social, la, la fórmula va a ser nuestra vicepresidenta, indudablemente, eh, que ha, se ha forjado desde niña. Desde que tenía 12 o 13 años, ya contaba la historia esta semana, pero pues nosotros como colombianos que la conocemos, sus luchas que ha tenido que dar por los sectores mineros, donde la población donde ella ha tenido que actuar es una población muy pobre, eh, que el Estado no ha tenido ninguna preocupación por ellos, nunca no tienen agua, no, no tienen educación, no tenían absolutamente nada. Lo que han construido, lo han construido, es precisamente los líderes sociales y ella especialmente eh, así es que Francia llega con unos pergaminos de importantísimos uh, para ser la vicepresidenta de Colombia con un respaldo popular enorme eh, con una inteligencia arrolladora ella representa como lo dice bien a los nadie porque en Colombia es un país donde le han aplicado racismo a Francia pero la gente del pacto histórico y la mayoría de colombianos la abrazamos y la vamos a elegir como nuestra vicepresidenta ahora el 29 de mayo. ¿Y qué es vivir sabroso para cerrar esta nota. <laughs> el término que usa Francia para vivir sabroso, eh, es, bueno, eso es un término en Colombia que, que uno un coloquial, popular, donde decimos, ah, la pasamos sabroso, o sea que la pasamos bien, con vida, con ánimo, con... Con, con ganas de vivir. Y entonces eso es el término la, sabroso que usa Francia Márquez. Bueno, Humberto, gracias por acompañarnos. Eh, si gana Petro, ¿volverás a Colombia? ¿Cómo, cómo te imaginas que... No, pues eh, eh, Petro va a ganar. Yo, yo no tengo dudas ni hay posibilidades que, que Petro vaya a perder las elecciones. Eh, las elecciones de lo que han ocurrido en Colombia con lo, la radiografía que hacíamos ahora de un país tan injusto, indudablemente va, va, va a hacer que la gente vaya masivamente a respaldar a Petro. Nosotros vamos a, a ganar las elecciones y, y segurísimo que Colombia va a empezar a, a dar un cambio eh, muy importante en, en lo social, en la democracia, en el respeto, precisamente hacerlo una potencia mundial de la vida, como es el eslogan de nuestro candidato Gustavo Petro. Gracias, Humberto. Okay.